La inclusión en el mundo laboral de las personas con enfermedades mentales es una pieza clave para alcanzar algún día su recuperación. En el Día Mundial de la Salud Mental, FEAFES Andalucía y FAISEN han focalizado sus reivindicaciones en las dificultades que encuentran sus usuarios a la hora de buscar un empleo debido a los estigmas y falsas creencias que existen sobre este colectivo. El mensaje que le mandamos a la sociedad en un día como hoy es que no nos discriminen, que somos igual que los demás, que es una patología como otra más. Y como nuestro lema de este año dice, emplear sin máscara, trabajar sin barreras, que nos tengan en cuenta a la hora del empleo, que rendimos como cualquiera. Desde las entidades dedicadas a la salud mental destaca el logro de que la Consejería de Salud destine el 2% de las plazas públicas de empleos a personas que padecen una enfermedad mental. En el primer semestre de este año, FEAFES Huelva ha conseguido emplear a 110 personas. Creo que formándose y la recuperación existe. De hecho, se ha demostrado este verano y el año pasado hubo 100 y pico de contratos sobre personas con enfermedad mental. Este verano también se han conseguido. Algunos todavía están. Algunos con más formación, otros con menos formación. Hay chicos que están estudiando. Entonces, lo que queremos es eso, que llegar a conseguir una vida normalizada dentro de la sociedad, pues como cualquier otro. A las puertas del Ayuntamiento tuvo lugar el acto central del día con la lectura de un manifiesto reivindicativo acompañado de todas las instituciones públicas de la ciudad. Bajo el lema «Emplear sin máscaras y trabajar sin barreras», las voces de la salud mental reivindicaron la eliminación de sus estigmas. Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Cuando la claridad nos ilumina, las máscaras no sirven de nada. Lo auténtico, lo que somos verdaderamente, está en nuestro interior. Con una suelta de globos, los sueños y reivindicaciones volaron hasta el cielo azul de Huelva con la esperanza renovada de seguir caminando hacia una vida mejor.